Y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Hoy tu misericordia se renueva para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este nuevo día, por este nuevo comenzar de tu mano, por el sol, por el aire, por el descanso. Gracias, Señor, por lo que hoy estamos viviendo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, de pensamientos, de palabras y de obras. En este viernes de misericordia, amado Jesús, purifícanos. Derrama tu preciosísima sangre sobre cada uno de nosotros y séllanos, cúbrenos. Oh Santo Espíritu de Dios, ven y sumérgenos en ti. Llénanos de tu presencia, de tu amor, de tu gozo. Revístenos con tu santidad. Te traemos, amado Señor, de tu santuario todo lo que estamos viviendo, la salud de los enfermos, por cuantos no tienen un empleo digno, por cuantos están desalentados, desesperanzados, por cuantos viven un momento de prueba, de soledad, por cuantos están con las familias divididas, por cuantos hoy viven paz, por cuantos hace tiempo no experimentan la verdadera alegría en sus corazones. Ven, amado Señor, y háblanos tu palabra. Ven, Señor Jesús, Maranatá, quédate con nosotros, Señor, tú que eres nuestro buen pastor. Hoy te abrimos el corazón, Señor, y te decimos que sí, aquí estamos. Ven, amado Señor, y abrázanos. Ábranos el corazón, Señor. Tú tienes palabras de vida. Ven y sé luz para nuestros corazones, Señor. Ven, amado Señor, y llévate de nuestra vida todo aquello que no te agrada, todo aquello que nos hace mal, que nos quebranta. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para enfrentar los problemas, dificultades de cada día. Fortaleza para abrazar la cruz. Alegría para vivir en tu alabanza.
de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 9, del versículo 18 en adelante. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya llevan un tiempo caminando los discípulos del Señor a su lado. Y es bueno, si bien el Señor conoce lo que hay en sus corazones, les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué significo yo para cada uno de ustedes? Y es una pregunta que no se la esperaban los discípulos. Y es una pregunta profunda que nos invita a abrir el corazón, a ser sinceros, transparentes, sin dar muchas vueltas, hablar. Y Pedro, animado por el Espíritu de Dios, le dice: Señor, tú eres el Mesías de Dios, el elegido, el enviado. Tú eres el que has venido para darnos vida y salvación. Y sabemos que Pedro ha dicho esto animado por el Espíritu de Dios. Y Jesús les dijo: no se lo digan a nadie, porque todavía no era la hora. Faltaba un tiempito más para que esto se demuestre en la cruz, que verdaderamente Jesucristo era el Señor y nuestro Salvador. Pero les advierte y les anuncia que debe sufrir mucho, bastante, ser rechazado por los más conocidos, las autoridades religiosas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. El mismísimo Jesús atraviesa por el dolor, pasa por esta experiencia de estar preso. Él, que ha venido a dar la libertad, se pone en manos de sus reos. El mismo Jesús, que es misericordia, experimenta la violencia en su vida. Y el Señor está preparado para lo que venga, porque sabe que Dios no lo va a defraudar, no lo dejará. Y si bien tendrá que pasar por la cruz, por el dolor, por el maltrato, el Señor confía en el Padre. Es porque el Espíritu Santo está con él. Y Jesús sabe que ha venido a cumplir su obra redentora. Por eso en este Viernes de Misericordia siempre es especial, porque revivimos, como en cada Eucaristía, lo que el Señor hace por nosotros. Lo que un día hizo y marcó un antes y un después. Y esto se actualiza en cada Eucaristía. Y esto se revive a cada momento que nos reencontramos con el Señor. Pero hoy el Señor nos invita a abrir el corazón
y hablar profundamente. Y si se da la posibilidad de compartir en la familia, en el grupo, con quien estés, o si estás solo, sola, con tu ángel de la guarda que está con vos, poder conversar y dejarte preguntar por el Señor, ¿qué piensan acerca de Jesús? ¿Cómo lo ven a Jesús? Hay muchos que hablan de Jesús, que lo confiesan, lo anuncian. Pero para vos, ¿quién es Jesús? Esa es la respuesta que hoy el Señor quiere escuchar de vos y de mí. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para vos? Con toda la confianza, animados por ese llamado que Él nos hizo para estar cerca de Él, para estar unido a su corazón, yo le abro mi corazón a Él. Y de verdad, que pueda descubrir a Jesús como el verdadero amigo, como el alimento de mi corazón, como el camino, como la verdad, como la vida, como el pastor que me guía, como la luz que me orienta. ¿Quién soy yo para ustedes? Y poder retener Pedro ha dicho algo maravilloso, pero le ha llegado el momento de la prueba y en el momento más crucial de la cruz, a él también se lo invitó a responder. ¿Qué era con Jesús de Nazaret? ¿Quién soy yo para ustedes? Que podamos contemplar hoy la cruz, este amor tan grande que Dios. Pero también de verdad podemos entrar en nuestro corazón y decirnos a nosotros mismos quién es Jesús. Es verdaderamente mi Señor, mi Dios. Necesito conocerlo aún más. Es mi alegría, es el que da sentido a mi corazón, es el que me entusiasma, el que me motiva para despertarme y abrazar cada día. Es el mi fortaleza, es el mi guía. ¿Quién es Jesús para mí? Más que un líder, un referente, fuera esas respuestas teóricas y conceptuales. Vamos a lo más profundo. ¿Quién es Jesús para mí? Tampoco que sea alguien que yo lo uso cuando lo necesito. Vamos a profundizar más. ¿Quién es Jesús para mí? Tienen que surgir respuestas como: Jesús es aquel que cambió mi vida. Jesús es aquel que ha traído gozo. Jesús es aquel que me ha devuelto la paz. Jesús es aquel que me ha rescatado. Jesús es mi amigo fiel con quien comparto a diario.
quien escucho permanentemente. ¿Quién es Jesús para mí? Aquel que me va transformando a su imagen y semejanza. ¿Quién es Jesús para mí? Es muy importante esta respuesta que podamos trabajar. Porque Jesús nos muestra quiénes somos nosotros. Si somos capaces de responder quién es Jesús. Y si lo vamos descubriendo paso a paso, en la escucha de su palabra, en los momentos que pasamos con Él en la oración, si vamos haciendo experiencia de Dios, experiencia real, si vamos teniendo esos encuentros, vamos creciendo en conocimiento. Conocimiento que es experiencia. Y en la medida que vayamos haciendo experiencia, el Señor nos irá revelando quiénes somos nosotros y qué debemos ser. ¿Qué estamos llamados a ser? Y más aún, iremos conociendo aún más al Padre y al Espíritu Santo. Dichosos y felices y bienaventurados somos quienes hemos recibido el anuncio sobre Jesucristo de Nazaret. Es tan grande el gozo que tiene que haber en nuestro corazón, que no tiene que haber motivos que nos desanimen, pero somos débiles y frágiles, y el Señor viene a levantarnos, y el Señor quiere escuchar también que le digamos quién es Él para cada uno de nosotros. Y desde ahí también, en casa, en el trabajo, en la comunidad, donde nos toque estar, en la celda, en la habitación del hospital, donde sea que hoy esté, que pueda descubrirlo a Jesús como aquel que siempre está conmigo. Y si me toca atravesar un momento de dolor, de crisis, de dificultad, le ofrezco al Señor, como Él pasó por mí tantas, yo puedo al menos ofrecerle algo a Él por todo lo que Él ha hecho por mí. Y por más difícil que se vuelva la vida, las circunstancias, nada ni nadie nos aparten del Señor. Jesús tenía una relación tan linda con su Padre y con el Espíritu Santo, que por más duro que fue el momento de la cruz, esa comunión no se rompió, ese amor no se apagó y se mantuvo de pie. Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Hoy nos consagramos a Nuestra Señora de las Mercedes, pedimos especialmente por los que están cautivos, privados de su libertad, por cuantos hoy piden justicia, por cuantos hoy son oprimidos, marginados, maltratados, abusados. Madre, extiende tu manto, tu protección, tu auxilio sobre todos los más indefensos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en la graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición y tu dulce compañía. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Nos bendiga Dios, nos guarde, nos acompañe su presencia amorosa, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.